Genial, la verdad. Llevamos ya desde las 10 de la mañana y aquí parece que no se quieren ir. Les tenemos desde el shoot-a-gol, que quizás no lo continuemos para contarlo. Actividades manuales, de ahí pasaríamos al trivial y el tabú, que este día relacionado con la Navidad. De ahí ya saltaríamos a la piscina de bolas y para terminar pues tenemos el fotocall. A mí me gusta, porque hay unos días que los niños pueden ir al fútbol, no tienen colegio y me gusta que haya fútbol en Navidad. Ah, está muy chulo, muy divertido para los nanos. ¿Qué actividad se ha divertido más de todas las actividades? Pues con las bolas, por ejemplo, se lo ha pasado muy bien porque es pequeñito. Y las otras, pues tengo otro nene por aquí rodando que también habrá disfrutado de todas, claro. Pues la verdad que es una actividad muy bonita, muy, muy buena, ¿no? De la época de Navidad, uniendo el deporte y la emoción de que es la Navidad, ¿no? El típico de Navidad, dar un cambio de deporte. Y la verdad que muy bien, los niños los veo muy contentos, divirtiéndose, corriendo para todos lados, chutando la puerta, ¿no? Con el balón. Y la verdad que muy bien, me parece genial el acto. La verdad que muy bien, bien por nosotros también, que no se para, podemos jugar durante las fiestas, ¿no? Que normalmente teníamos, pero no pasa nada, se nos adaptamos. Y para los niños y para la gente que pueda ver en día festivo, la verdad que yo creo que es muy, muy bien, muy bonito, ¿no? Algo que hacer y disfrutar.